Quisiéramos que se tome muy en cuenta el asunto primero de lo que tiene que ver con el agua, la intubación de de estos barrios que está pendiente. Ya nos reunimos con el director nacional de INAPA. Él nos dio buenas esperanzas y estamos esperanzados en que este año, como él se comprometió, se concluya eso, que cada casa, cada hogar tenga una acometida de su agua, del acueducto múltiple. Otra de las cosas que estamos nosotros prácticamente desesperados es con el asunto del asfaltado. Necesitamos un plan de asfaltado general aquí en la provincia de Peravia, pero sobre todo en la zona norte, que ustedes pueden observar cómo tenemos las calles. Se necesita que la intervención rápida del Estado para tratar de que los niños no se sigan enfermando con tanto polvo y tantas cosas por el producto de estas calles que están sin asfalto y las que tenían asfalto que fueron destrozadas por el trabajo de agua que se está haciendo en la zona.